じゃあそれやって <trucks> 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 Buenas noches. Alzando la voz en tiempos de censura, la libertad de expresión en el periodismo. Están hoy en la noche con nosotros César Fagoaga del Salvador, Kimi de León de Guatemala, Octavio Enríquez de Nicaragua y Juan Luis Font de Guatemala, pero desde Estados Unidos. y cuando en una mesa como esta, eh, la mitad de las personas de la mesa viven en un país distinto al que quisieran eh, vivir o residen en un país distinto al que quisieran residir, eh, no hace falta presentar la mesa ni decir nada más. Los dejo con Juan Luis Font. Buenas noches a todos y muchas gracias por, por permitirnos a los periodistas. Como, como bien dicen, alzar la voz y plantear eh, nuestros puntos en estos momentos de tanto autoritarismo en América Central. Me, me emociona estar en Centroamérica. Cuenta, me, me siento inspirado por la participación de mis colegas que me acompañan hoy en esta mesa. Octavio, conozco de tu caso y realmente me, me preocupa tremendamente lo que ocurre en Nicaragua. César, hemos hablado muy largo sobre lo que pasa en El Salvador. Y Kimi, pues somos colegas, compartimos territorio y de, desafortunadamente compartimos también presiones y, y en muchos casos penalidades, pero también ambición y deseos de que las cosas mejoren en América Central y que podamos expresarnos con absoluta libertad. Además, una determinación clara de que vamos a seguir haciendo todos. Periodismo. Bienvenidos colegas, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy, sean la transmisión online o bien presencialmente en el Teatro Lux. Vamos a arrancar pidiéndole a cada uno de, de mis colegas que, que cuente su historia. Octavio, ¿te parece? Octavio Enríquez, nicaragüense, de Confidencial, un hombre galardonado con el premio Ortega y Gasset, con el premio Rey de España. ¿Te parece si empezás contándole a nuestra audiencia? ¿Cómo fue ese día? No sé si fue en la mañana o por la tarde, que llegan a, a anunciarte que tenías un nuevo citatorio ante el Ministerio Público de Nicaragua y, y supiste que era el momento de salir. Eh, Se escucha bien, sí. Muy bien. Mira, es un, es un caso bien complejo. A ver, yo salgo el día, el, el, al día siguiente del día del padre. De, de, ¿Sí? Ahora sí. Ok, disculpen. Yo salgo el 24 de junio de Nicaragua. ¿Sí? Salí antes de la, de la última llegada del ministerio, del, del, de los dos oficiales estos que yo conté. Porque yo llegué a la conclusión de que, pues, Nicaragua era un país donde ya no había ningún tipo de garantías para el ejercicio profesional, ¿sí? Yo había sido citado ya por el caso de la Fundación Chamorro, el 3 de junio había ido uh, y había sido entrevistado, entre comillas, por los fiscales. Y eh, los oficiales llegan el 6 de agosto, ¿sí? Y yo soy avisado eh, por, mi, eh, por mi esposa. De que me llegaron a buscar, inventándose otra citatoria y, y preguntando por mí directamente, a consecuencia de un cuestionario que yo había mandado a la presidencia, a Rosario Murillo en, en, en concreto, eh, preguntándole por los algo de una investigación que, estamos, que estuvimos trabajando en confidencial durante meses, un equipo y yo, ¿sí? Y donde investigamos el. el pues la red de empresas, que son 22 empresas del clan Ortega Murillo, ¿sí? Y el grupo de testaferros que están a, a su servicio, pues. Eso nos ha costado años, pues, eh, saber. Eh, pues es una, una maquinaria muy grande, ¿verdad? O sea, averiguar sobre ella y habíamos logrado eh, documentos eh, del registro mercantil. Lo que es muy difícil en una situación como la que está Nicaragua, pues, que es una, una dictadura y todas las instituciones están cerradas. Y yo mandé una consulta directa a Rosario Murillo con las preguntas y la respuesta, la única respuesta que recibimos de parte de ella, pues, los testaferros, eh, insultos y todas estas cosas, pero la única respuesta oficial de la presidencia fueron esta, esta visita de estos dos policías. ¿Sí? Yo ya había salido, sí, o sea la decisión que yo tomé en el momento viendo cómo estaba la situación fue la correcta y eh, más bien la visita de estos policías lo que hace es que decidamos en mi familia que todos nos teníamos que exiliar pues. y a partir de diciembre estamos exiliados mi esposa y mis mi dos hijos y yo sí octavio y cómo es esa vida en el exilio cómo han podido ustedes construir esa vida en el exilio. Pero pregunta a alguien que tiene que poner en práctica tus consejos. Pues no sé, o sea, a ver, todo está por, todo está por hacerse, ¿sí? Es un nuevo inicio. Quizás al principio la duda que yo tenía era, eh, como todos salimos por, por, por cómo se llama por veredas, pues nada salió por puesto fronterizo. Era si si el riesgo eh, mis hijos están pequeños, pues ella tiene 14 y él tiene 11. Si en ese momento decía yo arriesgarlo o sea, no, no tenés idea cómo me torturaba eso. En la, en la, en la... Me torturaba porque decía yo, ¿y si, me, y si me les pasa algo, pues, o sea. Y así como el momento más triste fue cuando me despedí de ellos el 24 de junio, llegó a cumplir un, un año. El momento más feliz fue cuando los lo abracé. No te reencontraste con ellos. César, sí. le pido ahora a César Fuaguaga que nos cuente él cuál es la situación de facto en estos momentos en El Salvador. Y déjame contarle a quienes nos escuchan el día de hoy que, que vos encabezas en El Salvador una organización de periodistas que se ha formado justamente para defender el derecho a la libertad de expresión de la prensa salvadoreña y de la sociedad salvadoreña. Y que ha sido objeto de acoso justamente por, por ese rol. Contale, por favor, a quienes hoy nos acompañan cómo se vive eh, hacer prensa en estos días en El Salvador. Gracias, Juan Luis. Eh, primero, y te mando un gran abrazo. Gracias. Como eh, sabes, siempre mi solidaridad. Lo mismo con Octavio. Eh, hablábamos recién, antes de entrar acá, lo complicada que está la región, ¿no? Y lo... Lo, lo, difícil, lo difícil que está poniendo cada vez más. Eh, Nicaragua creo que tiene más de 120 periodistas en el exilio ahora mismo. Guatemala no sé exactamente cuántos son, sé que son bastantes. Y en El Salvador tenemos ahora un exilio temporal a nueve periodistas. Eh, era una situación que no estaba hace un par de meses, una situación que... Que ha comenzado o ha tomado mayor impulso recientemente. Y ustedes, cuando escuchan el de El Salvador, probablemente eh, conocen al señor que gobierna ahora El Salvador, ¿no? El señor Bukele, un, un, un personaje muy muy disruptivo, muy peculiar, ¿no? Porque cuando llegó al gobierno hace casi tres años fue muy notorio eh, que comenzó a gobernar a través de Twitter, eh, eh, utilizaba estas, esta vestimenta infantil con la gorra para atrás y llamaba la atención con cada cosa que hacía. La propaganda, tanto eh, en El Salvador, se ha encargado de, de mostrar una imagen muy positiva de, del señor Bukele. Tanto es así que yo escucho varios, a varias gente fuera del de Salvador que dice: No, si lo que están haciendo en El Salvador, qué bueno, lo felicito por el presidente que tienen. Eso es lo difícil de la propaganda, eso es lo duro que cuando los pocos recursos públicos de un país se invierten para engañar, no solo dentro, sino que fuera. ¿Qué ha hecho el periodismo en estos casi tres años? Ha dado a conocer la cara más criminal de la actual administración. Gracias al periodismo sabemos que alimentos que iban a ser destinados para las personas más necesitadas durante la pandemia fueron vendidos por propios funcionarios, hicieron negocio. En los alimentos. Gracias al periodismo, nos enteramos de que nos mintieron sobre la cantidad de personas que murieron por la, eh, con la pandemia de la COVID. No tenemos idea, porque eso sí nos lo han ocultado, de cuántos se han gastado, de los miles de millones que le aprobaron en la pandemia. Gracias al periodismo, sabemos que, una vez más, otro gobierno más de El Salvador ha pactado con las pandillas tal como lo hicieron los gobiernos anteriores. Gracias al periodismo, sabemos que tenemos una estructura criminal que gobierna, que ha pactado con otra estructura criminal, que son las pandillas. Todo eso, todo ese trabajo periodístico, ha hecho que la actual administración actúe con mucha fuerza para tratar de hacer ver que los periodistas somos enemigos de este proyecto casi divino. Eh, que somos, y es bien curioso, porque la búsqueda de constante de enemigos. Pasa, pasó en, en Nicaragua, ha pasado en otros países. Cuando tenés tantos falencias que llenar, necesitas de muchos enemigos para a quien echarle la culpa. A los periodistas han dicho que nos controlan los partidos políticos, que luego nos controlaba eh, la oposición, que luego nos controlaba George Soros, que luego nos controlaba Estados Unidos, que ahora nos controlan las pandillas. Mañana será otra cosa. Lo peligroso de esto. Lo peligroso de esto es que cuando tenés esta narrativa de que todo el periodismo, el periodismo es enemigo, es que cuando a la par de esa narrativa comenzás a hacer leyes que lo que buscan es criminalizar el ejercicio periodístico. Ahora mismo estamos llegando a un punto que por desgracia vimos venir. No por desgracia, porque en, estos, en estas cosas precisas nos encantaría habernos equivocado. Pero las señales estaban ahí. Y vimos venir que esta, este momento en el que estamos, que es el de mordaza y represión, es cuando van a intentar controlar lo único que todavía no controlan, que es nuestra voz, el periodismo. La voz, y ni siquiera solo del periodismo, de cualquiera que se atreva a disentir. Ahora mismo, seguramente ustedes le llegarán la noticia, El Salvador tiene algo que se llama el régimen de excepción que por cierto hace un par de días lo volvieron a, a prorrogar eh, 30 días más, donde supuestamente se han capturado más de 35 mil personas. De esas hay un montón, cientos, miles, me atrevería a decir, que no tienen nada que ver con las pandillas. Y aún así están detenidas. Injustamente. Son voces que además, por ser críticas, en algunos casos han sido detenidas. Hemos visto cómo sindicalistas también han sido detenidos por el mero hecho de ser... Eh, por haber criticado al actual gobierno. Por eso también que los periodistas están saliendo para evitar ser detenidos. Porque justamente si se trabaja esa narrativa de que sos el enemigo y están las leyes para procesarte por hacer periodismo, nuestro trabajo, nuestro oficio solo funciona si estamos vivos o estamos libres. Y eso lo tenemos muy claro. Así que la situación eh, cada vez es más compleja. Eh, cada vez se, se cierra más el espacio cívico en El Salvador pero fuera incluso muy dentro, la gente está feliz con el garrote y estamos yendo al despeñadero con una sonrisa ¿no? yo siempre digo que Bukele va a ser un envoltorio que nos va a salir muy muy caro un envoltorio muy bonito, con briantina y, y fuegos artificiales y demás la gente ahora mismo con el régimen de excepción Solo cuando ven que hay alguien cercano a ellos que está detenido injustamente, es cuando comienzan a protestar y es cuando comenzamos a tener algo que es muy básico que hemos perdido: la empatía, la capacidad de ver el otro como igual. Y eso nos está pasando mucha factura. Justamente por eso es que eh, estamos preocupados. Eh, con Octavio lo hablábamos eh, recién y decíamos que mal vamos, Octavio. Así que yo también, igual que vos, Juan Luis. Estoy escuchando consejo para lo que viene, por desgracia. Gracias, César, por, por, por contarnos lo que está ocurriendo en El Salvador. Kimi, yo quisiera que, que tú le contaras a nuestra audiencia, quienes nos escuchan el día de hoy, en qué cambio, qué evolución ha habido en prensa comunitaria que se ha convertido, francamente en la presencia, en los ojos de buena parte de la sociedad guatemalteca que les seguimos a ustedes en su sitio web desde redes sociales para enterarnos de cosas en donde no se da la cobertura de muchos de los medios nacionales o no se da la cobertura desde una visión crítica. Y ustedes han pagado un precio muy alto en prensa comunitaria por desarrollar ese papel en, en apego a la libertad de información. Y de expresión, contanos por favor cómo se organiza prensa comunitaria y cuál es ese precio que han tenido que pagar. Eh, gracias Juan Luis, también mi solidaridad y un abrazo hasta donde estás y gracias también por mantener la presencia y la voz independientemente de estar en territorio guatemalteco y eh, a mis compañeros, colegas también este, mi solidaridad. Eh, yo quiero decir que en el 2011-12 nosotras como prensa comunitaria originalmente éramos un proyecto de investigación científico-social en el que confluimos antropólogos, historiadores y periodistas y decidimos precisamente que eh, queríamos empezar a investigar documentar y a contar lo que estaba ocurriendo en los territorios eh, digamos en Guatemala, la, a la internación de Guatemala, no solo en la ciudad ¿por qué decidimos esto? porque empezamos a ver que ya habían rasgos de una regresión de lo que se estaba, se había pensado en la década anterior como que se estaba fortaleciendo el Estado, la democracia, es decir, que el sueño este de la paz y de la democratización que tuvimos después de 1996 con la firma de la paz se estaba ya agotando. Y con la llegada del gobierno de Otto Pérez Molina nos dimos cuenta que esto ya, ya la narrativa esa se había agotado. Eh, y que en los territorios estaba ocurriendo con la presencia y la incursión de la industria extractiva, ya estábamos identificando lo que después corroboramos como un patrón, que eh, con la imposición de este nuevo modelo económico político que echaba mano de estructuras estatales hasta criminales locales y transnacionales, este, se estaba dando una, una denuncia permanente de las comunidades y la gente sobre lo que estaba ocurriendo en términos de violación a los derechos humanos. Este, me agrada mucho estar en este festival de literatura porque hay una conexión entre el periodismo y la literatura y esto eh, desde el premio de Casa de las Américas y la definición de que la literatura, este, que el testimonio es literatura, hay ahí una vinculación entre periodismo, literatura y el testimonio. Y la gente durante la dictadura había hecho del testimonio una herramienta y alguien como el padre Falla había registrado y documentado todo esto y hasta hoy pues todavía se están eh, produciendo sus libros. Nosotros pensamos que para romper el cerco y para eh, tratar de sacar lo que estaba ocurriendo, una herramienta importante combinada con ciencias sociales era el periodismo. Entonces empezamos a registrar y documentar en ese momento lo que el gobierno de Pérez Molina estaba ya desarrollando. Empezamos a ver cómo se utilizaba el, el derecho penal del enemigo para perseguir, acosar penal y judicialmente a opositores en ese momento a la industria extractiva o al modelo dominante. Este Ya el establecimiento de estados de excepción y de estados de sitio empezó a ser como el común hasta la fecha. O sea, empezó a hacer la norma y empezó a hacer la herramienta junto con el acoso y la persecución penal para controlar y dominar no solo a la oposición, sino para imponer un modelo. Y eh, también nos dimos cuenta que en lo local estaban las raíces de lo que hoy se constata y se, y se conoce en Guatemala como el pacto de corruptos, pero las raíces de la corrupción en, eh, que utilizan estructuras viejas, que no son viejas, estructuras militares y paramilitares locales. Este, combinada con estructuras criminales y tomando como botín el Estado, era lo que nosotros podíamos hacer como contribución. Ese fue el origen. Esto en el año 2011-12. De allá para acá, por supuesto, eh, una de las propuestas políticas que hicimos y que planteamos que no es novedosa, que no es nuestra, porque en Centroamérica desde los años 70, 80 se empezó a utilizar este, el periodismo comunitario vinculado y relacionado mucho con el testimonio. Y hubo muchas agencias de prensa en Centroamérica, en Guatemala, que se habían propuesto romper el cerco, es decir, sacar la información no solo de lo que ocurría en las comunidades, sino también lo que ocurría en el país en tiempos de dictadura. Esta fue la propuesta. Eh, y entonces el periodismo comunitario, que es periodismo también, lo que hace alusión es a las necesidades, la realidad, la voz. La, la, el análisis y la perspectiva que tiene la gente sobre su propio entorno. Este, ya habían, por supuesto, periodistas, radialistas, comunicadores que usan la radio, que usan también las redes sociales o la televisión local. Y entonces fue a hacer una alianza para este poder hacer este ejercicio que yo, que yo planteo. ¿Qué ha pasado de, desde entonces para acá? Bueno, eh, esta, esta experiencia que cuentan los compañeros y que se ha grabado, en, en, creo, en Centroamérica en este momento. Este, y que ya se puede hablar de dictaduras, de autoritarismo, y aunque hay una coexistencia entre democracias frágiles, porque de todo modo se va a elecciones y la gente elige, y elige, como, como decía César, ir por sí misma al barranco, este, pero hay una combinación de autoritarismo y, y, y dictadura, que ha implicado en nuestro caso cuatro o cinco compañeros presos en, en lo, a lo largo de este tiempo. Este, acoso y persecución penal y judicial. En la actualidad hay un compañero que tiene una, que tiene una orden de captura, tiene dos procesos penales y pues, eh, por supuesto, acoso en redes sociales y todo lo que se imaginan ustedes que puede pasar al respecto. Las salidas en un país como este, en el que no hay un mecanismo de protección a periodistas, en que las, las asociaciones y gremios siguen siendo un desafío de, a fortalecer organizativamente. Pues eh, el exilio no ha sido tampoco la opción para periodistas comunitarios. Entonces, hay otras, han ha, ha habido alternativas de las cuales echamos mano que, que están en la memoria colectiva, por ejemplo, el desplazamiento, el desplazamiento este, interno o hasta la clandestinidad. Digamos, para protegerse, muchos compañeros y compañeras han, eh, o hemos, digamos, echado mano también de, de esto, redes de solidaridad, tanto comunitarias como nacionales e internacionales eso este podría decir que es como el impacto o la consecuencia de mostrar de contar las historias de mostrar la, las redes de corrupción, las redes de impunidad de mostrar la coexistencia entre el estado las, el crimen organizado el narcotráfico las empresas extractivas y podría yo asegurar que no es, no es, no es solamente una idea mía, si no puedo asegurar, como resultado del trabajo que hemos hecho, que, eh, pues, que en este momento es efectivamente en Centroamérica. Hay, hay regímenes autoritarios que, pese a que eh, no es nuevo lo que está pasando, porque acabo de mencionar que en 10 años o a sea, nosotros hemos tenido que vivir esta experiencia, pero eh, que sí hay una persecución ya abierta y franca a la, a la prensa, a la prensa independiente y alternativa. Y que además lo que está pasando es la continuidad de un modelo que en su momento se nombraba como modelo contra subversivo, pero que sí podemos ver rasgos de ese modelo en la actualidad. Y cómo se identifica al enemigo interno, a los y las periodistas, a los activistas, a los defensores de derechos humanos, a los jueces, a los fiscales, que no entran, digamos, en la dinámica del poder como enemigos internos. Y esto era la lógica de las dictaduras y, de la, y del modelo de guerra contra subversiva. Entonces, eh, bajo, la, bajo lo que entendemos nosotros y el trabajo que hacemos, este, podemos afirmar que hay un continuo de ese modelo y que desde los estados de sitio de excepción, este, la persecución que ahora, por supuesto, la, no, no, ya no se llega a la desaparición, pero sí a los asesinatos, sí a la detención, al acoso penal y judicial y ahora al exilio. Entonces, eh, tenemos grandes desafíos. Estábamos hablando tras bambalinas hace un momento con los compañeros, los desafíos regionales también de tener espacios como estos de diálogo, pero también de organización, de intercambio y de buscar una salida a la censura. Porque efectivamente, como dice una consigna vieja, pero que tiene vigencia, que a mayor represión, mayor organización. Muchas gracias, Kimi. Oh, Octavio, me, me interesa mucho que discutamos en torno a... Las presuntas diferencias de línea de pensamiento entre un gobierno como el nicaragüense, por ejemplo, y un gobierno como el guatemalteco o un gobierno como el salvadoreño. Cada uno se decanta por, por seguir una, una filosofía, una línea política distinta, pero sus métodos son exactamente los mismos. El control de las fiscalías, el control del aparato judicial. Y la acción directa, como te nos decía Kimi de León, en contra de quienes son sus críticos, de quienes son eh, fiscales independientes y de quienes son jueces que no cantan en el coro en el que se desea que todo el mundo cante. Eh, ¿Qué encontrarías vos, si encontrás alguna diferencia entre los diferentes gobiernos de los que estamos hablando o las similitudes entre ellos? Mira, lo que, lo que vos estás explicando es una consecuencia. Eh del poder cuando es cuestionado, no, o sea, buscar cómo atacar directamente a la prensa por la labor de fiscalización que hace la prensa. A ver, lo que hablábamos con César, ahorita que estábamos tras bambalinas, es que lamentablemente a mí me toca repetir un ejercicio que hicieron conmigo los, los colegas venezolanos. Le decía yo hace hace tiempo, cuando yo ponía el caso de Nicaragua hace algunos años, me decían los colegas venezolanos, ¿cómo va Nicaragua? Entonces yo me quedaba callado, porque ¿qué le voy a decir? O sea, más que lo que, lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque pues ahora estamos peor. Y entonces me decían, bueno, yo vengo del futuro y te voy a contar lo que va a ocurrir con Nicaragua. Entonces, lo que me ha tocado a mí, con los colegas salvadoreños, con Salvador tengo bastante, bastante cercanía porque tengo familiares, es decirle casi lo mismo. Sí, o sea, yo vengo del futuro, te voy a contar para dónde va El Salvador. Sí, o sea, y lo digo con tristeza, no lo digo con, ¿cómo se llama?, con, con ningún tipo de... De suficiencia. De... Exactamente, lo digo con tristeza porque es lamentable. A ver, para comenzar, llamar gobierno al de Ortega yo creo que es un, 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 acto, <laughs> un acto bastante cortés. O sea, esa es una dictadura en vivo y a todo color. O sea, y la persecución al periodismo está <laughs> dentro de la persecución a toda la sociedad en general. ¿Sí? Que es lo que está sufriendo el, el pueblo de Nicaragua. ¿Sí? Los datos eh, son alarmantes, pues, o sea, hay una impunidad total sobre los 355 casos de, de asesinatos que hubo en 2018. Eh, más de 100 mil personas han salido al exilio, ¿sí? Eh, esto es contundente, pues, o sea, recién ahorita me, me venía para acá, estaba revisando Twitter y estaba viendo que la mamá de un ex compañero de clase de uno de mis hijos había pasado el río Bravo y estaba en Twitter su imagen y el niño también es decir cuando estas cosas pasan es porque se rompió cualquier tipo de, 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 de pues de cualquier tipo de situación que vos te puedes imaginar es cuando está ya en, en lo peor sí lo que pasa es que en Nicaragua nunca se sabe cuándo vas a estar en, en el límite o sea, porque siempre te sorprenden o con situaciones peores, más terribles, pues más crueles. ¿sí? Y las detenciones han continuado, por ejemplo. O sea, el país tiene 181 presos políticos. Ahí Vos mencionabas el caso de los periodistas, hay más de 120 periodistas que estamos en el exilio. Sí, o sea, hay... Probablemente en la región Nicaragua es el único el único país que no tiene un periódico impreso porque está tomado por eh, por la policía que es el diario La Prensa desde agosto del año pasado hay medios confiscados el medio en el que yo trabajo eh, sus oficinas fueron confiscadas en un primer como es que se llama allanamiento luego fue confiscado y luego apareció el, el dueño eh, todos nos enteramos así porque pusieron un cartel que decía que iba a ser un centro de salud y atención de una, una casa materna. Así fue que nos enteramos el destino que le dio la dictadura a las oficinas de confidencial, sí. Y el año pasado, que fue cuando llegamos al nivel peor, eh, yo creo que nadie se lo imaginaba en ese momento de que Otega, para poderse reelegir, iba a meter preso a toditos a todos sus posibles competidores. Es decir, todos los posibles precandidatos está, están encarcelados. Eh, o sea, no, no, no esperábamos que llegáramos a tocar ese fondo, pues, o sea, pero aún siguen las cosas mal. ¿sí? Entonces, yo esto lo veo como una consecuencia del poder cuando vos lo cuestionás y cuando lo fiscalizás. O sea, la historia de corrupción de los Ortega es una historia honda y la etapa de construcción de la dictadura duró años, ¿sí? donde hubo muchos cómplices para la construcción de esa dictadura y está en una etapa ya de podredumbre total, pues, o sea, después de que vos ves la masacre, lo que ocurrió en 2018, ¿qué más puedes, o sea, qué más puedes esperar que sea, o sea, que, que sea peor? O sea, no encuentro yo un escenario peor cuando ya comienzan a matar a los jóvenes en las calles, ¿sí? Cuando comienzan a perseguir, eh, es que no hay un escenario peor, o sea, no, no me lo imagino, pues, o sea, el 30 de mayo, por ejemplo, eh, el 30 de mayo se va a, conmem se va a conmemorar eh, el Día de las Madres en Nicaragua. ¿sí? El 30 de mayo de 2018 ocurrió la peor masacre de la historia reciente. En un Día de las Madres, cuando las madres habían salido a protestar acompañando a las otras madres, sí, para pedir justicia por los primeros 63 muertos, si no me falla la memoria. ¿sí? Y les dispararon, hubo como 20 muertos ese día. Hubo como 20 muertos. O sea, ese escenario es el peor. Entonces, lo que ocurrió fue que en 2020 la dictadura aprobó tres leyes concretas que fue su instrumento para reprimir y perseguir al periodismo y también a la oposición y a la ciudadanía en general. Una ley que castiga las noticias falsas, sí, que le llama la ley de ciberdelito. ¿Qué es noticia falsa? ahí viene ya el asunto sí, que es noticia falsa y ahí viene el asunto la interpretación que le dan otra para restringir el financiamiento ¿sí? y etiquetas como la que vos decías, todas las que les pone le, les pone buqueles o sea, nosotros tenemos una colección de etiquetas en los medios, o sea agentes de la CIA, pagados por el imperio ¿cuántos más? o sea son años y años donde el régimen, la dictadura de Ortega, ha visto como enemigo al periodismo independiente. De hecho, las primeras políticas eh, que son establecidas por rosario Murillo, sí, que es todo un personaje, pues, eh, ya habrán escuchado lo de los árboles de lata que le decimos los chayopalos, los nicaragüenses, que son árboles una estructura metálica de veintitantos metros que están por toda la ciudad y que son el símbolo de su poder. Eh, Murillo dijo que la entrevista que ellos iban a dar eran en un circuito de medios que son los que controlan ellos o sea que son los que sus hijos son sus directores o están sus testaferros a cargo para que no se contaminara la información entonces lo que vos ves es una etapa ya de podredumbre total de la dictadura ¿sí? durante de 2007 para acá fueron construyendo, o sea ellos llegan antes al poder, ya controlaban el poder judicial y después fueron copando espacio hasta que controlaron todo. sí Por eso es que ahora, cuando yo te decía lo de mi decisión personal, no una, de, de irme al exilio, no es una decisión, eh, pues, o sea, la han tomado miles de nicaragüenses. Porque esta dictadura lo que le ofrece es pobreza, muerte o persecución a la gente. Así Muy es. bien. Muy bien. Eh, una dictadura que, que no ofrece precisamente un mejor futuro a a las personas. Eh, César, vos dirías que en El Salvador existe todavía entre, entre la ciudadanía. Yo sé, por supuesto, que, que hay un fuerte respaldo, cerca del 80% todavía del respaldo para el presidente Bukele, pero vos dirías que hay una ilusión real y concreta de que la vida puede ser mejor para los salvadoreños gracias a ese, a ese gobierno. Mira, antes de contestar eso, porque sí tengo un dato que creo que puede ser interesante un poco siguiendo la la lógica que estaba diciendo Octavio la construcción de la dictadura en el Salvador ha sido express si a ustedes les tomó muchos años a nosotros eh, ha sido muy rápido pues vamos a cumplir tres años de esto la semana que viene el primero de junio se cumplen tres años de la llegada de de Bukele al poder y en ese corto tiempo le ha permitido controlar a la asamblea legislativa la corte suprema de justicia la fiscalía general de la república eh, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso de la Información Pública, yo podría seguir toda la noche. Eh, tienen medios de propaganda eh, y un montón de cantidad de cosas. Eh, quitaron a los jueces mayores de 60 años, quitaron a policías arriba de 60 años, a fiscales arriba de 60 años y han puesto gente muy incompetente que son afines. Es decir, estamos corriendo, estamos... Hay una voracidad por la corrupción y por, por el autoritarismo y el poder desmedido como yo nunca antes lo había visto. Ahora, contestando ya concretamente a tu pregunta, el año pasado, el año fiscal pasado en Estados Unidos, detuvieron a casi 100.000 salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. Y ese dato para mí es muy revelador porque si somos conservadores y pensamos que de esos 100.000 que detuvieron, otros otra cantidad de igual pasó siendo muy conservador. ¿Ya? Quiere decir que en ese año fiscal al menos 100.000 salvadoreños, perdón, 200.000 salvadoreños huyeron del Salvador. Huyeron de ese paraíso que nos están construyendo. Entonces, yo lo que creo que pasa en El Salvador es que tenemos varias cosas, una es que no hemos aprendido a dirimir nuestros conflictos de otra forma que no sea violenta. Pero porque no tenemos tampoco otra forma de, no tenemos con qué compararlo. Siempre todos nuestros conflictos los hemos dirimido de forma violenta. Siempre le hemos echado gasolina al fuego. Así entendimos. Así entendimos después de la guerra, en la guerra, antes de la guerra, después de la guerra. Siempre ha sido de esa manera. No tenemos otros referentes pacíficos. Y la posguerra no llevó a nada. No llevó no llevó a la construcción de una armonía social. Y desde luego nuestros presidentes corruptos tampoco contribuyeron a eso. La idea que se nos vendió de democracia tampoco era y tampoco cumplió o llenó las expectativas de la gente. La, la gente siguió amolada, la gente se siguió yendo del de Salvador, se, se, se siguió huyendo del de Salvador. Porque en el caso de nuestros países no es que migremos, huimos de nuestros países, huimos de la pobreza. Huimos del hambre, huimos de la violencia, huimos. ¿ah? Entonces, la, la idea que nos vendieron de democracia no no solventó nuestros problemas. Y lo que hizo fue crear un, un caldo muy, muy, muy jodido que permitió la llegada de Mesías, de gente que no está vendiendo que vamos a estar mejor, pero que está vendiendo que castigar a aquel que te causó tanto daño. La esperanza de muchos en El Salvador. Es que al menos la gente que le hizo daño en el pasado esté presa. Y no necesariamente que vaya a tener un mejor país, porque, como repito, 200.000, 300.000 personas se siguen yendo de nuestro paraíso. Antes nos comparaban con Suiza. El mismo gobierno decía: es que estamos como Suiza, como Singapur. El otro día fueron más. Ellos mismos, ¿quién más? <laughs> El otro día fueron más humildes y se compararon con Costa Rica. ¿Eh? Sí, es que la Suiza centroamericana. Eh, lo que te quiero decir con todo esto es que yo creo que hay mucha gente que tiene la certeza que va a seguir eh, igual. Podría decirlo con otra expresión que ustedes creo que sentirían. Eh, que nada va a cambiar, pero que al menos aquellos que lo... Que te perjudicaron van a tener algún tipo de castigo, lo cual es completamente real en cualquier caso. Pero pero es así y la gente se va, va a seguir huyendo. Eh, y tarde o temprano vamos a caer en la cuenta que el, la acumulación de poder en ningún caso es buena, en ningún caso es positiva. Pero ya vamos, vamos a estar bien embarrados cuando nos demos cuenta de eso. Kimi, me gustaría, me gustaría que hicieras la comparación. A ver, en El Salvador el presidente Bukele conserva una cierta, un, una cierta popularidad, una popularidad eh, notoria, eh, muy probablemente porque le está satisfaciendo a, a una buena parte de la población, como dice César, ese ánimo de, bueno, de sentir por lo menos que aquel que le causó daño está siendo castigado en este momento y está sufriendo también. En Nicaragua el presidente, el presidente Ortega cuenta con entre el 35 y el 37% de favor, incluso en las urnas. En Guatemala las cosas son distintas. El presidente Yamatei es francamente impopular. Su popularidad está por debajo del 20%. Sin embargo, siendo el presidente un, un gobernante muy impopular, lo cierto es que el sistema que él representa pareciera seguir gozando de una popularidad suficiente para que prácticamente todos los órganos, lo, los órganos de poder, los tres poderes del Estado, estén eh, coaligados, eh, aliados en este momento. Para sostener justamente ese, ese sistema. Eh, ¿Tú lo ves de esa manera? ¿Tú ves que este este statu este quo tiene en Guatemala la mayoría de la población de su lado? Eh, yo estoy de acuerdo con que el gobierno de Alejandro Yamatei y todos todos los grupos de poder que le rodean son absolutamente impopulares. Este el manejo que le dieron a la pandemia, por supuesto, y todas las medidas regresivas y todo, toda la agenda conservadora que se impulsa lo hace, lo hace impopular, además de que el Ejecutivo, eh, él actúa desde, la, desde el autoritarismo y el vicepresidente no existe. Entonces, también eso, eso es evidente. Además, hay un poder fáctico que es la pareja del presidente, que también, digamos, causa obviamente incomodidad y, y, y digamos, disgusto en la, en la población. Sin embargo, yo creo que aquí hay una, un asunto que tenemos que reflexionar desde quienes hacemos otro tipo de periodismo y quienes estamos este, poniendo las voces críticas, no solo desde el periodismo, sino desde la sociedad civil, y es que los medios masivos siguen teniendo el control de la opinión pública y los medios masivos siguen este, eh, ejerciendo uno de los mecanismos de dominación. Hoy más que nunca creo que eh, los mecanismos que, que hemos conocido de dominación funcionan. Y porque eh, la sociedad en buena medida es conservadora. Entonces, aquellos mecanismos que se establecen desde el orden simbólico, pero que va hasta lo político y se concreta en la vida social, como por ejemplo este todo lo que se impulsa contra las mujeres, contra la población LGTBIQ, contra los derechos sexuales y reproductivos, contra la juventud, todo eso permea en la sociedad porque la sociedad también tiene este sistema de creencias. Entonces, por ahí veo yo como las, las grandes dificultades, y en Guatemala la distancia que hay entre el, entre el campo, entre los territorios, entre lo rural y las ciudades también es una, es una limitación. Eh, todo esto que, que estamos mencionando de lo grave, eh, de la gravedad de la implicación de las, de las dictaduras, de los gobiernos en Centroamérica, eh, ya estaba ocurriendo en Guatemala en, en los territorios y en las comunidades. Eh, desde hace no sé años, yo mencionaba 2011, 12, pero hay más de mil personas de comunidades indígenas, campesinas que tienen, son por lo menos mil que, que tenemos registrados que tienen orden de captura o que son perseguidos penalmente, porque hay una disputa también del, de las tierras, de los bienes naturales, eh, y esto ha estado ocurriendo de manera permanente y la opinión pública, este, se suma al estigma de quienes ejercen sus derechos, y esto, digamos, ha sido como el papel que ha jugado la prensa en dictaduras y que en este momento también, digamos, en contrapeso al trabajo que nosotros hacemos, existe. Entonces, yo creo que esos son asuntos que también debemos, debemos pensar cómo la sociedad este, no se sigue yendo, no se sigue yendo, digamos, por, por, por la parte como más simple, y eso se traduce, por supuesto, en, en lo electoral. Y eh, pues sí, en este caso el gobierno de Alejandro Yamatei, o que encabeza Alejandro Yamatei, y todos los grupos de poder que se benefician del Estado y que se benefician de que la, de que la situación esté como está. Eh, todos esto est estos rasgos de dictadura ocurren en democracia, pese a la democracia y en contra de, la, de las democracias. Entonces ya estamos cerca, en el caso de Guatemala, del proceso electoral. Y ahí vuelve otra vez la discusión sobre cómo la gente, eh, bastante controlada por la opinión pública y los medios masivos, este vuelve a respaldar o apoyar o a votar por este tipo de, de dictadores. Déjame preguntarte algo ahí. Ese elemento que surgió el día de ayer cuando se conoce esta nota de, de dos integrantes de la fundación Heritage de Estados Unidos, que todos sabemos que es una fundación pues bastante conservadora, alineada con el Partido Republicano, que hablan de haber conversado con el presidente Yamatei y de haber escuchado del presidente Yamatei expresiones, por ejemplo, que Estados Unidos y concretamente eh, USAID intentan derrocarlo eh, y favorecen una línea del indigenismo, dice él, que antepone, lo dijeron de esta manera en la nota, los intereses de la tribu al interés del Estado-Nación. Eh, a ti te parece que ese discurso expresado por el presidente y que a muchos nos, nos alarma y nos genera rechazo a ti te parece que ese discurso puede terminar favoreciendo a, a quienes sostienen el poder en guatemala a quienes lo conservan me parece que sí güey. Cuando, cuando hago mención también de, la, de, la, de lo conservador de la mentalidad conservadora que se sigue reproduciendo no solo desde los grandes medios sino obviamente utilizando las redes sociales y Alejandro Yamatega hace uso de ese discurso, pero no solo él, sino todos los, los operadores ideológicos de la extrema derecha, eh, y en Centroamérica creo que es un común y se ha, y se ha utilizado para las, para las elecciones. El discurso de la Guerra Fría eh, sigue permeando eh, a la sociedad y echan mano de, de, de este discurso para hablar, y vos mencionabas cuáles son, digamos, los ataques que se, que se usan, ¿verdad? que si sos comunista, guerrillero, subversivo, eh, y hay como un, una esquizofrenia dentro de, también de cómo se maneja esta narrativa, porque al mismo tiempo que se reproduce ese discurso de la Guerra Fría, también ahora este, resulta que los Estados Unidos son el enemigo del régimen y utilizando, digamos, estos discursos bastante burdos, nacionalistas, este, se está echando mano de, de, de ese discurso. Entonces, hay, hay digamos... Eh, Creo que es este, estos discursos, esta ideología que se traduce en consignas, eh, hacen mella en la, en, la, en la sociedad. No sabría decir hasta cuánto, pero efectivamente hay, hay eh, una reproducción también de ese discurso en, 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 la, en la vida cotidiana, en los espacios micro, y uno lo puede notar. Pues, eh, incluso como hay, toda, hay estructuras que controlan el país y la sociedad, hasta las comunidades, como las estructuras paramilitares, y hay demasiado control pues uno sí puede notar que hay una reproducción de este discurso que también tiene que ver con de dónde proviene el financiamiento, que si hay financiamiento de Soros y financiamiento de los Estados Unidos para desestabilizar el país, ese discurso que uno puede ver, no solo en Centroamérica, sino en otros, en otros países de América Latina, permea en la sociedad. Yo, yo Octavio quiero agregar algo, a ver, a ver, adelante. Yo quiero agregar algo eh, porque tocaste el tema de las elecciones. Mira, en Nicaragua no hay elecciones desde 2008. O sea, lo que hay es ejercicio de votaciones, pero la gente no elige nada. Hay una ratificación del régimen en realidad. Claro, porque es que controlan todo el, todo el poder electoral. Hasta la Junta Receptora de Votos está controlado. ¿Sí? O sea, está controlado todo. O sea, y no bastando con eso, Ortega lo que hizo en, la, en las últimas votaciones, que así la llamamos nosotros, son ejercicios de votación, pues no hay una, no hay una elección real, lo que hizo fue meter preso a Todito los posibles precandidatos, sembrar el miedo metiendo a más de 40 líderes políticos, cívicos, allá hay estudiantes, allá hay empresarios, metió preso a más de 40 personas. Y lo que quería aclarar era eso: pues, o sea, allá no hay elecciones. O sea, Ortega llegó con el 38%, incluso por un pacto corrupto con un ex presidente que se llama Arnoldo Alemán, que eso es del, del año 2000, ¿sí? Que le permitió bajar el techo para ser elegido. O sea, se lo bajaron al 35 y él ganó con el 38. Pero yo, honestamente, esas encuestas que lo ponen a él, ¿verdad? Como un líder querido, como, como el Benemérito y todas estas cosas, eso, pues, obviamente no creo que ni, ni su círculo lo crea. Pues, o sea, las circunstancias en Nicaragua es, es lo que te, les he tratado de explicar, que una dictadura, pues, en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Eh, con control en los barrios. Sí, o sea, nosotros le decimos los orejas, ¿no? O sea, la, la gente que pide en los barrios, eh, control de las fuerzas paramilitares, control de la policía, o sea, es eh, el peor escenario, ¿sí? Octavio, pero déjame, déjame moverte hacia un punto que me parece sí. que es relevante antes de que terminemos. Sí, ellos tienen todo el control y, y ejercen, digamos, desde las instituciones ese poder con, con severísima mano. Sin embargo los periodistas nicaragüenses, desde fuera de Nicaragua, pero también con alguna colaboración desde dentro de Nicaragua, siguen produciendo constantemente información crítica. Siguen presentando a voces que son críticas adentro mismo de, de Nicaragua y que son valentísimas porque se atreven a, a, a hablar. ¿Cuánto penetra y, y qué esperanza te queda, a vos, de que ese trabajo que ustedes siguen haciendo realmente consiga una transformación adentro del país? Creo que lo es todo, o sea, es lo que nos mueve, sí, o sea. Yo usaría el verbo y seguiremos, porque vamos a seguir. ¿sí? El punto, creo yo, es que, o sea, lo he dicho en varios foros, pues nadie te prepara para dar cobertura a una dictadura. Pues, sí, o sea, eso no, no lo enseñan en la escuela, digamos, de, de comunicación. Entonces, tiene que haber un compromiso porque este oficio tiene sentido porque es de servicio a la ciudadanía. Sí, porque nosotros construimos ciudadanos que están informados. Por eso tiene sentido lo que hacemos. Y en una situación como la que tiene el país ahorita, es cuanto más orgullo sentimos lo que son, somos periodistas. ¿Sí? Es la verdad. O sea, a ver, no sabemos, o sea, nadie creo puede saberlo, ¿verdad? ¿Cuándo va a acabar esto? Lo que sí sabemos es que vamos a seguir escribiendo, denunciando, documentando. O sea, la mía es una historia, una. O sea, nosotros hemos dicho que estamos en una especie de periodismo de catacumba y es una referencia al, al, a, la, a la época de los últimos años de la dictadura somocista, cuando en medio de la censura los periodistas eh, en los atrios de la iglesia le informaban a la ciudadanía y evadían así la censura. Nosotros usamos las redes usamos los medios que podemos para seguir informando. Yo creo que ese compromiso no, 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 no expira. Es el compromiso por un mejor país, y es lo que le da sentido a todo esto, pues a lo que hacemos. César, déjame preguntarte, ¿cómo marcha la, la, la solidaridad, la cooperación internacional? Y sí, quiero plantearte frente a, ese, a esa contradicción también, adentro de nuestras sociedades, incluso Aquellos que aplauden el periodismo independiente, incluso buena parte de nuestras audiencias que están esperando constantemente la información que los periodistas proveemos, son reacias. Y rechazan la posibilidad de aportar ellas mismas para que se pueda seguir desarrollando ese periodismo eh, buena parte de la prensa independiente centroamericana en este momento eh, pues recibe apoyo eh, de, de cooperación internacional y de fundaciones eh, empresariales y de medios de prensa internacionales que quieren seguir respaldando la democracia en América Central ¿os le el futuro a ese modelo para la prensa centroamericana eso es difícil y justamente es lo que nos preguntamos cada vez que nos, reunamos, nos reunimos los medios digitales, cómo hacer para, para sostenernos. Pero fíjate que una cosa que estoy viendo eh, es que cada vez hay más gente que está dispuesta a apoyar. sí En El Salvador al menos, no sé si en los demás países, pero están dispuestas a apoyar o dicen, mira lo que estoy ap apoyando a este medio vale la pena porque están haciendo un trabajo necesario en, lo, en el momento que estamos. Eh, y eso yo lo veo positivo porque antes no había ni siquiera eso ¿no? veo también positivo que ahora mismo en el Salvador haya una conciencia más grande de que esto no es contra un medio de comunicación en particular o un periodista en particular sino contra el periodismo y lo que el periodismo implica y es eso o sea, Octavio lo decía muy bien somos hacemos un servicio a, a la comunidad ese es nuestro trabajo nosotros no escribimos para otros periodistas nosotros no escribimos para ganar premios, escribimos para, para informar. Porque necesitamos entender, para explicar y para que eso se transforme en conocimiento. Eso directamente. Eh, ahora vivimos con el vilipendio, César. A ver, porque buena parte de lo que se encargan de hacer los aparatos en, en, alrededor del poder es justamente desprestigiarnos, acusarnos a nosotros de corruptos, de lavadores de dinero, procuran igualarnos con las personas a las que hemos cubierto en cargos públicos por casos de, de corrupción y luego procuran criminalizarnos como una forma también, no solo de, de ejercer un, un castigo ejemplificante, sino también de estigmatizarnos, justamente para procurar socavar esa, esa credibilidad que puede haber en una parte de nuestras audiencias hacia nosotros. ¿Cómo sobrevivimos con eso? Mira, por un lado hay que... Hay que como tener muy claro que eso no se puede dejarlo tampoco al margen, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, a mí me hacían un montaje que, que me parezco a un pandillero que acaban de, de tener. Y eso es muy común para luego decir, es que este pandillero, ¿se dan cuenta? Esas cosas tampoco hay que verlas de menos, pero tampoco nos tienen que paralizar. Una cosa muy importante que estamos haciendo ahora mismo es, en El Salvador, es algo que puede parecer una tontería, pero que es muy bueno, unirnos estar eh, agarrados como, como mazorca, decía un cura en El Salvador que mataron en el 77. Eh, cada vez más los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, son conscientes de eso. Hace poco, el 3 de mayo, cuando se conmemoró el Día de Libertad de, de Prensa, hubo una campaña de varios medios donde se salían celebrando mutuamente los medios de comunicación, celebrando el derecho que tenían los ciudadanos de que le gustara el medio contrario, su competencia. Fue algo que muy pocas veces se ve, pero justamente era eso. Celebramos nosotros los periodistas que haya diversidad, porque la democracia está en eso, en que haya voces para escoger. Está bien que me lean a mí o que no me lean, pero es necesario que exista. Y eso reclamamos, existir. No puede haber una voz única. ¿Qué tenemos que hacer además de unirnos y estar claros de que me puede pasar a mí, de ser empáticos, de saber, de ponerme en el zapato del otro? Desarrollar nuevas narrativas también. No podemos quedarnos haciendo lo mismo que estamos haciendo, porque hay gente que ya nos consume y que van a y que cuando publicamos nuestros reportajes están agradecidos y lo ven como algo muy importante, pero hay una gran parte de la población que no estamos llegando. Tenemos que hacer un paso extra aparte de las investigaciones que ya estamos haciendo como las estamos contando, necesitamos dar varios pasos más, contar las historias de otra forma, de otra narrativa, con otros formatos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, decir es que no lo leen o la gente ya no lee. No, no, hay que salir a buscarlos. Buscar nuevas audiencias, además. Tenemos que ser capaces de atraer a otros segmentos de población a la información que nosotros podemos proveerle. Buscar otros mecanismos y otros métodos para transmitir esa información. En suma, ser más persuasivos y ojalá ser más elocuentes y, por supuesto, más democráticos también. Jimmy de León, tú cerras esta conversación entre periodistas. Ojalá pudieras hacerlo con una nota de de esperanza en medio de, de este panorama tan, tan tenebroso y, y poco esperanzador que tenemos. Pero yo quisiera presentarlos a ustedes tres como ejemplos de, de perseverancia, de constancia, de valentía y de ganas de rendirle a la sociedad. ¿Qué nos decís? Eh, quiero agregar algo a lo que estaba diciendo César sobre, sobre los desafíos y los retos que tienen que ver, por supuesto, con cómo nos sostenemos cómo seguimos haciendo el trabajo con calidad, cómo llegamos a más audiencias, especialmente la juventud y los, las audiencias que están en las provincias. Pero también hay un gran desafío y es sacar de nuestros países al exterior lo que está pasando. Creo que ese es un desafío más que, 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 que está como muy claro, romper el cerco y sacar, sacar al exterior. Ese es, esa es una cosa. Eh, la parte organizativa es fundamental y ante que no hay mecanismos estatales ni muchísimas redes que apoyen a los, a los y las periodistas cuando estamos en riesgo, yo creo que la organización es, es clave. Eh, sobre, sobre los regímenes autoritarios y lo que está pasando en este caso en Guatemala, hay y quienes son de Guatemala que están aquí, saben que en la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, en las últimas semanas, se perpetró un fraude para imponer a un supuesto rector. Y este hecho genera dos condiciones. La primera es que hay voces que han advertido que este laboratorio de la USAC, que esto que está pasando en la Universidad Estatal, que ya es un fraude abierto, o sea, eh, ya en los mecanismos de poder, de corrupción y de autoritarismo, este es como ya bastante mucho más descarado la manera en la que impusieron a un, a un sujeto que además tiene el señalamiento de estar vinculado a corrupción y etcétera. Eh, que esto podría pasar en las elecciones generales. Esa es una advertencia que, que, que hacen ya diferentes voces que analizan esta situación. Y en contrapeso, la, la esperanza que yo sí veo eh, las posibilidades que la sociedad se inspire en lo que está pasando en la universidad, porque a partir de este hecho, a partir de que le han robado la rectoría y la posibilidad de que la universidad más bien se fortalezca, la comunidad universitaria en su totalidad se ha levantado, se ha organizado los gremios las asociaciones estudiantiles, de docentes, de investigadores, los trabajadores también de la universidad, de la mayoría de facultades, este, se, se están organizando de manera impresionante, como no se había visto. O sea, hay casi todos los días asambleas, hay más de seis centros regionales en el país que están tomados por los estudiantes. Aquí en la ciudad hay por lo menos tres recintos, incluyendo el campus central tomado. Eh, y la exigencia es eh, plantear la nulidad del proceso, que se revierta, por supuesto, ese, este, ese, esa imposición de un rector de facto, eh, y eso es bastante esperanzador. Yo creo que eso sí puede generar otras condiciones organizativas para que la sociedad en general se levante, se organice y se plantee que este modelo no se puede sostener, y porque además, como dijimos, Yamatey es impopular, pero la gente pasivamente... Mucha, acepta, o sea, entonces yo creo que esa chispa que está saliendo de la universidad, de la única estatal que hay en Guatemala, da, nos da otras posibilidades. Y por último, creo que la esperanza eh, que se radica en este caso en el periodismo, en la investigación, las posibilidades de contar, de expresarse, incluso hablábamos con Octavio de, de, de que en opinión hacer catarsis y contar, eh, yo creo que eso, eso este, sí nos da a nosotros fuerza. O sea, seguir haciendo pese a lo que pasa. Y yo creo que el miedo en algún, no, no significa que no lo sintamos, pero el miedo moviliza, te moviliza la acción. Como mecanismo de sobrevivencia y supervivencia te moviliza, te hace salir de esa condición y no querés estar ahí. Entonces, pese a la censura, este, estamos aquí. Y pese a la censura, este, pues hay satisfacción de hacer una contribución desde este oficio, como dijimos, como un servicio a la sociedad. Hace falta que la sociedad también, digamos, este, acuerpe no solo a los, a los y las periodistas, sino a toda la gente que, que, que opina, que es, que es diferente, que, es, que se cuestiona y que se opone a estos regímenes eh, autoritarios. Yo lo dejaría por ahí, con que recuperemos fuerzas y las esperanzas, si en algún momento caen o, no, o flaqueamos, pero yo por lo menos sí me siento optimista y este espacio maravilloso de hablar de literatura, de periodismo en Guatemala. Este agradezco mucho a, a Centroamérica Cuenta, a Sergio Ramírez, este y todo su equipo por abrir este espacio necesario, digamos, un, un espacio refrescante en medio de todas nuestras preocupaciones cotidianas. Y gracias, Juan Luis. Sí, de León. César Faguaga, Octavio Enríquez, gracias a los tres por conversar hoy en Centroamérica Cuenta. Gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado tanto en el Teatro Lux como hoy eh, por medio de las redes sociales. Gracias a todos y por supuesto nos despedimos con, con ilusión, con esperanza de que esta realidad que hoy nos oprime varíe, cambie rápidamente en América Central.